Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer este, aparte de hacer estos talleres que hacemos del curso de milagros para principiantes, que lo hacemos online también a través de YouTube, vamos a hacer hoy el comienzo de un curso, un cursito, ¿sí? No sabemos cuánto puede durar, ¿sí? Pero es un cursito sobre Ho'oponopono, en el que vamos a dar los principios básicos del Ho'oponopono. Yo acá me hice como un resumen, lo más importante, ¿no?, que les quiero hablar hoy. Vamos a tratar de hacerlo breve. Y, bueno, en la próxima continuaremos, porque, bueno, tenemos bastante material para hablar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando practicamos el Ho'oponopono es entender lo que significa Ho'oponopono, que significa corregir un error o rectificar un error, podríamos decir. Rectificar un error o corregir es algo que me está diciendo que lo que yo estoy viendo, ¿sí? Obviamente yo creo que veo a través de estos ojos físicos, lo que estoy percibiendo, que obviamente es de la mente, porque la que percibe aquí es la mente, es erróneo, ¿sí? Y si es erróneo, por lo tanto, me doy cuenta a través de mi sentido, o sea, cómo me estoy sintiendo que esto que estoy percibiendo, esta situación que estoy experimentando, esta experiencia, me causa sufrimiento. A mí me gustaría hablarles hoy, ¿no es cierto?, un poco, en esa toma de conciencia, ¿no? Que tomemos conciencia, porque todo esto, ¿no es cierto?, lo estamos aprendiendo todos juntos. Yo no soy nadie que sepa más que nadie ni que enseñe nada a nadie. Yo me lo enseño todo porque sé que solamente hay uno. Ser muy consciente que el Ho'oponopono le está hablando a la mente. Cuando las personas van a hacer el curso de Ho'oponopono con el doctor Len, ¿no?, o las personas que dictan cursos oficiales, ¿no?, de Ho'oponopono, este por supuesto no es un curso oficial, es un curso que yo te brindo desde mi inclinación a compartir, nada más. Siempre el doctor Len les habla, ¿no es cierto?, de la autoidentidad, les nombra, deja este nombre, esta palabra, y la autoidentidad, ¿qué es esto de la autoidentidad? Es justamente este quién soy yo, ¿sí? Este quién soy yo, que es la mente, ¿sí?, que es la fuente, la esencia, lo que yo soy en realidad. Obviamente aquí todos tenemos experiencias como cuerpos físicos, ¿sí? Muchos se preguntan que, o creen, ¿no?, podríamos decir, que aparte de este cuerpo físico soy algo más, ¿no? Bueno, hay distintas tendencias, ¿no? O que, bueno, o que soy un alma viviendo una experiencia en un cuerpo teniendo una experiencia espiritual, y bueno, todas las cosas estas de la New Age. Pero en realidad, lo que nosotros somos es puro espíritu. Nuestra esencia es la fuente perfecta, o sea, puro amor. Esa es nuestra realidad. Podríamos decir con mayúscula. Claro, dice el doctor Len que supuestamente en esta inteligencia divina que hay, que sería la luz, ¿no?, que podríamos hacer, yo acá tengo una hoja blanca, ¿no?, porque no tengo un pizarrón. Capaz que más adelante pueda tener un pizarrón. Él le pone una letra así, como un palito. Una I. ¿Sí? Dice, esto es lo que somos todos, la inteligencia divina. ¿Sí? Perfecta, fuente perfecta. Esta es nuestra fuente, de donde todos provenimos. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto?, dice el doctor Len que parece ser que esta luz, esta fuente perfecta, en un momento vino como una basura, ¿sí? Vino la basura, le llama él, podríamos decir, como la oscuridad, ¿sí? Como si un pensamiento oscuro en la luz que soy. Y todo esto fue, ¿no es cierto?, ocasionando todo esto de las memorias que nosotros decimos que vivimos ahora, todas estas memorias que están en el subconsciente.
pero hoy vamos a ir viendo cómo fue que se fue haciendo todo esto, ¿sí? Porque parece que éramos esto, pero ahora no nos percibimos como esto. Y mediante la práctica del Ho'oponopono, lo que se me propone es volver a recordar mi fuente, la inteligencia divina, ¿sí? Él le llama así. Hace siempre este dibujito, que no sé si ustedes lo habrán visto, al cual sale una flechita aquí y le pone un triangulito, ¿sí? Ese triangulito es el supraconsciente. El supraconsciente sería como esa memoria de lo que yo soy. Yo soy este, la inteligencia divina, ¿sí? Podemos llamar la divinidad, el padre, el creador. Bueno, cada uno le llama como quiere. Pero, ¿sí? Yo acá, ¿no es cierto? Estoy conectado, mi parte espiritual, podríamos decir, es el supraconsciente que está siempre conectado con esa inteligencia divina. ¿Sí? Esa partecita de mi mente es la que me permite poder acceder acá. Bien, ahora vamos a guardar un cachito con el dibujito, porque si no lo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, y vamos a ver algo. Entonces, decíamos que todo error, porque el Ho'oponopono se trata de corregir un error, es producto de la inconsciencia. Nadie que sea consciente puede cometer un error, ¿no? Pero si yo soy inconsciente, voy a cometer errores. Y acá lo que tenemos que aprender entre todos es que todo error, ¿sí?, se puede perdonar. Por eso este proceso de Ho'oponopono. Porque el Ho'oponopono me dice una y otra vez, tú no eres tus memorias. Eso no es lo que tú eres. Es lo que tú crees que eres porque estás identificado con las memorias. Pero no es tu realidad. No es tu esencia. ¿Sí? Entonces, todo error es producto de la inconsciencia. Y ahora lo vamos a ir viendo por qué. Entonces, si todo error es producto de la inconsciencia, en el momento que hice lo que hice, no podía ser otra cosa más que la que hice. Es una cuestión de lógica. Si con la memoria vamos hacia el pasado y recordamos diversas situaciones, momentos, ¿no?, que hemos, de cosas que hemos aparentemente hecho en el pasado, en ese momento tenemos un estado de conciencia desde el cual solamente podíamos hacer lo que hicimos. No puedo hacer otra cosa que la que hice. ¿Bien? No veía, no era consciente. Entonces no tenía la libertad de elegir otra cosa más que la que elegí hacer. Esta es la base y fundamento del perdonarme, ¿sí? El darme cuenta que cuando yo digo ese gracias y ese te amo, lo que estoy haciendo, por eso digo que estoy limpiando memorias, es porque estoy tomando conciencia de que en este momento solamente puedo hacer lo que estoy haciendo o pude hacer lo que hice, ¿sí? Esperen que voy a detenerme un cachito. Yo estoy mirando lo que ponen en el chat, pero no voy leyendo para no interrumpir. Después, cuando termino de explicar, leo el chat, ¿saben? Porque si no, vamos cortando y después la gente se pierde. Y después hay quienes se enojan. Bueno, entonces, sin conciencia no hay libertad. Claro, cuando yo estoy en el inconsciente, no soy libre. Ahora, cuando me doy cuenta, cuando me doy cuenta que todo el poder está en mi mente y en la responsabilidad, ahí sí, ¿sí? Ahí sí soy consciente y soy libre. Bien, esperen que esto igual lo vamos a ir aclarando, porque ya sé que son términos que, ¿no es cierto?, capaz que son nuevos, ¿no?, y nos remueven un poco. A ver, preguntémonos, ¿de dónde proceden los errores? Lo que nosotros llamamos errores, de pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas del pasado. Todas esas memorias que están en mi mente, ¿sí?, son las que, ¿no es cierto?, me hacen actuar ahora en consecuencia de acuerdo a todas esas memorias que tengo ahí acumuladas, que no sé ni cuáles son, ni lo que son. Este Ho'oponopono, que es una técnica de corrección de errores, o resolución de problemas, también le dicen, es
El perdón. Es perdonar. ¿Sí? Es la base del Ho'oponopono, el perdón. Por eso dice, lo siento, perdóname, por favor, gracias, te amo. El doctor Hulain dice que todos, o sea, todos ustedes que están ahí, todos los que no están aquí, todos, creamos, todos juntos lo hicimos, nuestro universo físico exactamente como es. Esto lo hicimos todos juntos, aunque no lo recordemos. Todo existe como pensamientos en nuestras mentes. Todas nuestras mentes tienen estas memorias inconscientes colectivas. No hay nada fuera de nosotros, pero nosotros nos percibimos así, como que yo soy este y hay un mundo fuera de mí. Entonces, él lo que nos apunta es a que nos demos cuenta que nuestra mente es la que está proyectando toda esta película, la que yo llamo mi vida. ¿Sí? Mi vida o la vida de otros, evidentemente, ¿no? Entonces, toda esta película se está siendo rodada en base a todos los programas mentales que tenemos todos. Todos. Entonces vemos todo desde esas memorias, desde esa oscuridad que les conté que vino y parecía como que oscureció todo, ¿no? Esa luz que éramos. Entonces no podemos ver con claridad. Pero en realidad nuestro estado natural es la claridad, es la paz. Pero nosotros nos experimentamos como teniendo muchos problemas aquí. Bien. Todo esto que experimento está sucediendo en mi mente. O sea, mi mente, que es tu mente, que es la mente, que es la única mente que hay. Pero obviamente que pareciera que yo percibo desde un lugar y ustedes percibieran desde otros puntos de vista diferentes al mío. Es como si, como dice la física cuántica, ¿no? Que la materia tiene dos naturalezas, que son las ondas y las partículas, ¿no es cierto? Vieron como, por ejemplo, el internet, ondas, imagínense en las ondas. Bien, las ondas están ahí, ¿sí? Todo está ahí, ¿bien? Pero la partícula es cuando yo, de todas esas partículas que hay ahí, todos esos montones de memorias, podemos llamarle, yo me enfoco en una y digo, es mía, es mi punto particular de vista, yo estoy viendo ahí, ¿bien? Ahí, cuando nace ese que yo estoy viendo ahí y que soy yo, que digo, esto es mío, es mi pensamiento, mi vida, mi película, bueno, me personalizo, ahí es cuando surge el observador, el famoso observador del que habla la física cuántica. Cuando hay una conciencia, hay un observador, ¿sí? Entonces, este observador funciona como partícula. Fíjense en que nosotros nos percibimos como particulares, ¿sí? Mi particular modo de ver, mi particular modo de ser, mi particular. ¿Sí? Como todo esto de la partícula está en nuestras mentes. ¿Sí? Si no hubiera un observador, no podría haber realidad. Yo para poder percibir algo, tiene que haber alguien que esté observando esto. Si no, no habría nada. ¿Sí? Que fue lo que pasó cuando vino la basura. Nace la luz es todo, es el espacio. ¿Sí? Es el vacío famoso, el estado cero que habla de Ho'oponopono. Pero como vino la basura, bien, todo eso, ¿sí? Trajo las memorias, todo esto que estamos experimentando ahora. Bien, entonces, la experiencia de un observador, de un punto de vista, es a lo que yo le llamo realidad. Nosotros le llamamos realidad a esto, a lo que nosotros observamos aquí con los dos ojos. La verdadera realidad con mayúscula es Dios. Esa es la única realidad, o la divinidad, ¿sí? Para los que el término Dios no les guste. Bien, pero para mí ahora, mi realidad es esta. Yo creo ser esta. Creo tener esta vida,
esta situación y veo esto. ¿Bien? Es decir, desde el proyector del subconsciente se proyecta la película sobre la pantalla y yo me olvido que soy la pantalla. Yo ahora creo ser lo que está pasando en la pantalla. Yo soy el puro blanco, sin mancha, pero yo ahora creo ser lo que está pasando en la pantalla, ¿sí? Porque yo estoy prestando atención a las memorias. El Ho'oponopono nos habla mucho, mucho, de que somos responsables de lo que estamos percibiendo, ¿bien? Y que esa responsabilidad, asumir esa responsabilidad es poder. Y acá vamos a hacer una aclaración pequeña para que no nos confundamos. Porque cuando yo también comencé con la práctica del Ho'oponopono, yo pensaba que porque yo decía gracias, gracias, te amo, a, vamos a suponer, la imagen de mi madre que me hablaba sin parar y no la aguantaba, ella iba a parar de hablar y se iba a ir. Y yo me iba a quedar re tranquila. Porque yo, claro, pensaba que era cuestión de cosas de cuerpos, de que yo le hacía Ho'oponopono a ella. ¿Sí? No, no, no. Acá donde tenemos que, nos tiene que caer el 20, como dicen, no sé dónde, en México dicen me cae el 20, no sé, o acá en Argentina que se me cae la ficha, me doy cuenta de que no. De que Ho'oponopono me dice, ahí afuera no hay nada. Mira, solo hay mente. Vos estás observando, vos sos el observador de la película y la estás observando desde tu pequeño punto de vista y te crees ahora ser este pequeño punto, ¿sí? Y vos mirás desde ahí. Bien. Entonces vos sos responsable de cómo estás percibiendo la película, ¿sí? De cómo te estás sintiendo, de cómo estás interpretando eso que ves. Porque pareciera que aquí viéramos todos lo mismo. Por ejemplo, vemos una montaña, ah, sí, ahí hay montañas, todos compartimos, hay memorias colectivas. Todos decimos la montaña, montaña, el mar, el río, ah, sí, me voy a Japón, me voy a la India, me voy acá. Todos tenemos memorias en común, pero hay memorias, ¿no es cierto?, que aparentemente fueran de un subconsciente personal, a pesar de que no existen las personas, desde las cuales yo observo mi película. Entonces pareciera que mi película es diferente que la película del vecino de enfrente o del que vive en la otra cuadra o del otro. Parecen diferentes. Y entonces decimos, ¿por qué a mí me pasa esto y a otros les pasa otra cosa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a mí me pasen estas cosas y no otras? ¿No? Todos nos preguntamos eso. Creemos que lo que nos está pasando está muy mal. No debería estar pasando. Hay una voz en mi mente que me dice, esta experiencia que vos estás viviendo está mal. Estás mal. Necesitas arreglo. Ese necesito arreglo, ¿sí?, es esa voz que todos tenemos en nuestra mente que nos dice que lo que estamos percibiendo está mal. Y encima, si no estamos, que todavía no nos dimos bien cuenta, creemos que nosotros, como este personaje individual, estamos creando la realidad. Porque también esa es otra New Age que nos metieron y nos agarra, si ya me sentía culpable, me siento el triple de culpable. Porque digo, yo hice esto. ¿Cómo puede ser que yo creé esta situación en la que hoy, que me justo me iba de picnic, se largó a llover con todo? Claro, pareciera como que hay una parte de la mente que está loca que me hace creer que yo tengo el poder, yo, de crear una realidad, de tener cierto tipo de magia sobre la materia. Eso me hace creer esa parte de la mente. Claro, ¿para qué? Para que yo me siga sintiendo culpable. Esto que te está pasando es porque vos el año pasado pensaste tal cosa y eso que pensaste ahora provocó que pasara esto y mirá. Y todo el tiempo estoy atrapado en ese movimiento de la mente, ¿sí?, en ese sucundum, como si fuera que un oleaje así,
¿Por qué? Porque esa parte de mi mente, que es la que está loca, que es la de las memorias, vamos a llamarle para que lo entiendan un poco mejor, es la que me hace creer que esto que está pasando está mal, que no debería estar pasando. Claro. Entonces yo agarro y ahora digo, voy a practicar Ho'oponopono para que esto cambie. Yo, ¿ven? Quiero practicar Ho'oponopono desde el personaje. Por eso nunca me va a dar resultado. No. El cambio, giro 180 grados, 360, o como le queramos llamar, es yo soy la mente. Yo soy, ¿sí? A mí me gusta decir hijo de Dios, pero vieron, yo tengo sumo cuidado cuando hablo con decir Dios porque hay personas que le tienen, no le gusta la palabra Dios, les gusta divinidad, bueno. Padre, madre, divinidad, hijo, todos en uno, dice Ho'oponopono. Somos la divinidad. Vamos a decirle divinidad. Bien. Yo soy eso. Bien. Pero yo me creo ser esta. Pero hay una idea en una parte de mi mente que ahora cree ser esta, que es la loca, que cree que tiene poder. No. Yo tengo que soltar todo tipo de poder del personaje. El personaje se tiene que entregar totalmente, tiene que confiar en la vida que es. Ahí está, vamos a llamarle vida. En vez de divinidad, vamos a llamarle vida, que es más lindo. Yo soy la vida, ¿bien? Como dijo Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Eso no es que lo dijo que él era, ¿eh? Que él en particular era, no. Yo soy, somos todos, el camino, la verdad y la vida. Esa vida me está viviendo, esa vida se está viviendo a través de mí, pero yo quiero saber más que la vida, o sea, yo quiero cambiar mi vida, ¿sí? En el mundo de los cambios, donde nada puede ser controlado, porque todo muta, todo es impermanente, yo quiero poner a Dios, o a la divinidad, bueno, a la vida, en diferentes cajitas y decir, ah, tengo todo controladito, ¿eh? Bueno, a ver, hoy mi día está perfecto. Ah, sí, sí, sí. Y encima después digo, no, esto debe ser porque hoy dije 891 gracias, por eso me pasó. Porque después también quiero justificar. No, no, no. Ahí es donde tenemos que aflojar, aflojo, porque si no, mi práctica espiritual se convierte en algo tenso, en algo que estoy, ay, a ver, y después me olvido que el Ho'oponopono dice cero expectativa, pero yo estoy con toda la expectativa full, viendo a ver si pasa algo, porque la parte loca de la mente me tiene convencida de que va a pasar algo, y si no pasa nada, ah, no pasa, no, no, no pasa nada, no, no, esto no, no resulta esto. Dijo, ya estoy cansada, cansada, no voy a practicar más. O sea, no hago nada, no hago nada. Y lo único que tengo que hacer es enfocar mi mente en el todo que soy, en la vida. Bien, dejar de escuchar a la parte loca que me cuenta una historia acerca de que yo soy un personaje llamado Silvina que ahora está explicando acá esto. Ay, lo estaré haciendo bien. ¿Estaré diciéndole a estas personas lo correcto? Y luego después hablarán bien de mí. Imagínense, si yo pensara todo eso, ni me siento acá. Directamente me pongo a hacer otra cosa. Ni me siento. No, no. Esto se trata de crear espacio. Eso es limpiar. Espacio en mi mente. Donde yo dejo de pensarme. De que qué sé yo qué. No sé nada. Porque la mente que cree saber es esa. Esas son las memorias. La que crees saber. Bien, vamos a hacer un alto. Veníamos con el dibujo, porque si no... Les había dicho que esta parte llamada supraconsciente, que es la que nos mantiene conectados acá con esta inteligencia divina, si queréis una S yo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, como debido a las memorias, apareció
un consciente, que sería este que yo les dije que es el observador, el que mira la peli. Bien, yo creo ser este. Estoy acá. Pero hay muchas cosas, todas esas memorias dolorosas, yo las he negado. Y ahora están acá, en mi subconsciente. ¿Sí? Por eso la mente está dividida, ¿sí? En un consciente y un subconsciente. Claro, la parte subconsciente es más grande que el consciente. Vieron el dibujito del iceberg. Es apenas un poquitito de lo que yo soy consciente. Yo no soy consciente de todo lo que está sucediendo. Ahí donde está todo, todas esas memorias, yo no soy consciente de eso que está pasando. Pero mi vida se está proyectando desde acá, desde estas memorias subconscientes. Entonces, ¿dónde está el cambio que me propone el Ho'oponopono? En que yo, como conciencia, ¿sí? Como conciencia, tengo el poder de elegir. Yo puedo elegir, puedo decidir. ¿Limpiar, dice el Ho'oponopono, o no limpiar? ¿Engancharme o soltar? O sea, el doctor Lena hace como un ganchito acá, donde están las memorias. Seguir enganchado acá, a lo que me dice mi mente parlanchina y loca, y que se siga proyectando la peli de dolor y sufrimiento, o elijo darme cuenta que esta mente, vamos a hacer una flecha para arriba y una para abajo, que es la causa, es la que produce los efectos. Todo, ¿sí?, está en mi mente. Todo está en mi mente. Pero yo, para ir a esta causa con C mayúscula, que es la que me recuerda quién soy yo, yo primero tengo que elegir soltar. ¿Y qué es elegir soltar? Porque cuando yo haga este movimiento y elija soltar en mi mente, entonces, sí, esta inteligencia se va a encargar de transmutar, vamos a poner la T de transmutar, todas estas memorias. Pero no es que las va a transmutar y ahora las va a convertir en pajaritos rosas y cosas bonitas, porque, ¿vieron? La mente programada imagina muchas cosas. No, es que voy a tener paz, porque Ho'oponopono es para alcanzar la paz. Pero parece ser que todos los que explican Ho'oponopono no apuntan ahí. No, te dicen vos, practica mucho para que te venga el dinero. Practica mucho para atraer cosas. O sea, mezclamos el Ho'oponopono con la ley de atracción, con qué sé yo cuántas cosas. Bien. No, el Ho'oponopono no me dice nada de todo eso. Me dice, mira, vos sos responsable como mente, ¿sí?, de todo esto que estás viendo acá. Esto que estás viendo es una película que se está proyectando, ¿bien? Pero hay una parte en tu mente que puede decidir cambiar la película. Pero vos no sabés para dónde va a cambiar la película. No. Ahora tu película, que era agitada, en la cual yo sufría, ¿sí?, en la cual estaba ahogándome, ya que no sabía qué hacer, que estaba totalmente desesperado, ahora, ¿sí?, vas a poder acceder a esa otra parte de tu mente que no para vos. Estamos hablando de que si vivía, no sé, en un pueblito, ahora voy a vivir en el palacete del rey no sé cuánto, porque no sé. Puedo seguir viviendo en el mismo lugar, porque es lo que corresponde. Corresponde estar en este lugar. Pero ahora lo voy a ver desde la paz, ¿sí? Porque va a estar siempre, como dice Ho'oponopono, actuando en mí esa inspiración que me va a guiar. ¿Crees que me va a guiar a mí como personaje? Me va a decir, ahora a la izquierda, a la derecha, ahora para adelante, ahora vamos para atrás. No. Sino que me va a guiar a mí como quien soy. Mi mente va a estar clara, va a estar con espacio, voy a estar en el estado cero, porque no va a haber memorias,
Porque no es que no va a haber memorias, que significa que se volaron las memorias. No, que no va a haber memorias significa que hay espacio, que hay luz, que hay claridad, que ahora puedo ver realmente. Es como si a mí me hubiesen convencido de que adentro del ropero hay un monstruo terrible, malo, ¿sí? Y yo vivo toda mi vida creyéndome que eso es la verdad. Bien, que si yo voy a abro la puerta del ropero, el monstruo me come. A medida que vamos clarificando y limpiando nuestra mente, ¿qué va a pasar? Que me voy a animar a acercarme a la puerta del ropero, porque ahora voy a confiar en la vida que soy. Voy a abrir la puerta y me voy a dar cuenta que el monstruo no estaba, que era toda una imaginación mía. Así es nuestra mente. Peliculera, inventa cosas. Nosotros vivimos un mundo imaginario en el que inventamos cosas para justamente hacernos sufrir, porque somos totalmente adictos al sufrimiento, al autocastigo, a la autocondenación. Y cuando no estamos en el auto, estamos en el afuera. Entonces, juzgo a todo el mundo, condeno a todo el mundo, ataco a todo el mundo. Estoy en lucha. Pero resulta que yo creo que la lucha es entre mí, esta que creo ser, y el mundo. Pero resulta que la batalla se está librando dentro de mi propia mente y yo no me doy cuenta. Por eso busco placer en el mundo, en el sentido de que busco que me pasen cosas lindas que yo creo que para mí son lindas. ¿Bien? Porque claro, hay una idea en nuestra mente que nosotros sabemos más que Dios. ¿Vieron cuando decimos, ay, pero este primero está Dios y después está él? ¿Qué se piensa que este sabe más que Dios? Bueno, así somos todos, sabemos más que la vida. Somos muy listos. Hasta que llega un punto en que la vida te pone de rodillas, ya no sabes para dónde ir, y entonces ahí decís, tiene que haber otra manera, no puede ser. No puede ser esto verdad que me está pasando en mi vida. Dejo de achacarle las culpas a Dios o a los demás o a lo que pasa. Y asumo la total responsabilidad de que si yo me siento así, es porque quiero. A ver, hoy he escuchado un ejemplo, por ejemplo, de una persona que se había separado hace 4 años de su marido. Y ella le decía a la otra persona que le contaba el problema, que ella no podía soltar eso, no podía soltar la idea de que el marido la había dejado. Y que por eso ella era infeliz. Era muy infeliz. Claro. La única solución aparente para esta señora era que el marido vuelva para que ella vuelva a ser feliz. Así somos nosotros aquí. Pero a Dios no le importa nada de si tu marido vuelve, no vuelve. No le importa. No, porque Dios no está mirando lo que hace cada persona. Esto no tiene nada que ver con los comportamientos. Esto tiene que ver con lo que siento. Yo, el que soy, y no esta, ¿bien? Mi mente es la que está experimentando la película. Lo que pasa es que mi mente está identificada con esta, entonces yo creo ser esta. Y es lo normal aquí, todos creemos ser este cuerpo, o los otros cuerpos, ¿bien? Pero mi cuerpo no es el que determina lo que me pasa. No, es mi mente la que determina lo que me pasa o no me pasa. Ahí está el poder. Cuando yo recuerdo que soy la mente. O sea que yo soy el que soy. ¿Sí? Por eso la oración del Ho'oponopono dice, yo soy el yo. ¿Quién es el yo? ¿Qué yo? ¿Este yo? No. Está hablando de ese yo en absoluto. La paz del yo, dice. ¿De qué yo? ¿De qué yo habla? Del de la unidad, del único yo que hay. ¿Bien? Entonces, este señor le decía a la señora
que no, que ella tenía que sentir ese dolor, el cual estaba evadiendo y no quería sentir, que ella creía que era la causa de que se sentía así, que su marido la había abandonado. No, no, no. Esas son memorias que estaban en su mente, a las cuales ella les daba valor, y estaba obsesionada en que ella se sentía mal porque su marido la había dejado, pero no. No, yo me siento así porque quiero. Entonces ahí ejerzo mi voluntad. Yo quiero. ¿Qué quiero? ¿Amar o sufrir? Ahí está la elección del ganchito que vimos recién en el dibujito. ¿Qué quiero? Seguir enganchado, seguir sufriendo, seguir queriendo que la vida sea como yo quiero que sea. Seguir siendo un tirano, dándole órdenes a la vida. Ah, no, la vida es injusta conmigo, con lo buena que yo soy. Eso se llama victimización. Hasta que, como mente no salgo de mi rol de víctima, no hay curación posible. No, no, la película se sigue rodando igualita. ¿Por qué? Hay un cuento de un, no me acuerdo de quién es el autor, de un marinero que cada vez que llegaba a la costa de un puerto, le contaba a todas las personas que pasaban por ahí la misma historia. Porque resulta que yo iba en mi barquito y vino la gaviota y me comió los pececitos. Y ahora bajé del barco y miren, tengo la red vacía. Y se lamentaba de lo que le había pasado. En cada puerto contaba la misma historia el señor. Bien, es lo que hacemos nosotros. Y me incluyo, ¿eh? No se vas a creer que yo estoy en un estado iluminado. Ni no. A mí me pasan cosas igual que a ustedes. La única diferencia que puede haber es que yo ahora soy consciente. Entonces, cuando me pasa, ya no me quejo. Porque si me pasa, me hago responsable y digo, ah, esto está en mi mente. A ver, me estoy creyendo la película otra vez. Estoy escuchando mis memorias. Sigo con los ganchos ahí en lo que me pasó, en lo que me dijeron. En lo que ese día que tendrían que haberme no sé qué, no pasó no sé qué. Ahí. Esto es así. No tengo ni la menor idea de por qué me pasó lo que me pasó. Puedo utilizar el ver lo que me pasó como una bendición. Porque en esta vida todo es una bendición. Y ese es el ser consciente. En el cual me doy cuenta de que hay un diseño, un plan perfecto, en el cual, si a mí no me hubiesen pasado estas cosas que me pasaron, ahora no me estarían pasando estas otras. ¿Sí? Entonces fue necesario todo esto para llegar acá. Entonces ahora bendigo y agradezco. Por eso el Ho'oponopono dice gracias. Porque yo adopto una actitud de gratitud hacia la vida en la cual cada cosita que está ahí, no me culpo de que me está pasando esta situación, este escenario, lo que sea. Yo lo hice y me agarro de los pelos. No, no, no. Lo empiezo a ver con otros ojos, con otro maestro. Voy a esa parte, ¿sí? Llámenle divinidad, bueno, ustedes llámenle como quieran. ¿Sí? Yo le llamo maestro. Yo sé, soy consciente ahora que hay alguien que camina conmigo, que no estoy sola, porque las memorias son la idea de soledad, de que estoy solo en este mundo y lo que me está pasando. ¿Bien? A mí. Entonces, el soltar esa idea de que estoy solo y sentir que ahora estoy en total compañía, ¿sí? Y de que estoy siendo perfectamente guiado. Entonces eso se llama amar. Eso es amar. El verdadero amor. Porque mi mirada es de amor hacia todo. Porque me veo a mí ahí. Me veo a mí
en ese que yo aparentemente creo que está enfermo, en ese que yo aparentemente creo que sufre, en ese niño que yo aparentemente, tiene que tomar un poquito de agua, aparentemente creo que tiene hambre. Todos esos soy yo. Eso es vivir el Ho'oponopono, es vivir la gratitud. ¿Sí? Entonces, ahí sí vienen muchos milagros, muchos milagros. Entonces, ¿por qué? Porque estoy mirando el mundo con ojos de niño ahora, no lo estoy mirando ya con esa cosa de crítica, ¿no? De ay, ¿por qué esto está pasando? Fíjense en que esa idea está siempre ahí. Claro, porque todavía no descubrimos que todo ese odio que tenemos en nuestras mentes, es nuestro. No es de los demás. Eso es ser responsable. ¿Cuánto me odio a mí mismo? ¿Me odio a mí mismo? A ver, ¿me lo pregunto eso? Porque si yo no descubro ese odio que hay en mi mente, que continuamente lo estoy proyectando hacia afuera, hacia otros personajes, imágenes, porque no lo quiero ver en mí, porque me causa mucho dolor. No hay entrega posible, no hay sanación posible. Por más que yo repita como un loro 500 mantras. Porque no es porque repito el mantra que vibro con Dios. No, vibro con Dios cuando yo me entrego totalmente, cuando pongo mi mente totalmente al servicio de Dios. Por eso digo gracias. Entonces, está bueno dejar de practicar el Ho'oponopono o cualquier práctica espiritual que estés haciendo, porque puedes estar haciendo otras, sin esperar resultados. Porque la espera de resultados es lo que traba toda práctica espiritual. Porque hay una parte de tu mente, recordá, que está loca y que quiere que vos sigas sufriendo. O sea, vos te querés liberar, pero hay una parte que no quiere que te liberes. Porque en el fondo le tenemos miedo a ser libres. Le tenemos miedo a esa libertad que somos, ese amor que somos. Por eso, a este lo voy a abrazar. Bien, sí. No, pero a estos otros no. Ese no, porque ese no lo abrazo porque está enfermo, me puede contagiar. Aquel tampoco lo voy a abrazar porque es el color de su piel. Aquel está sucio. Ay, qué feo. Aquel no, es pobre, mirá, pobre. Así está nuestra mente, todo el tiempo atrapada en el juicio, hacia afuera. Y no somos conscientes. Y hasta que no tome conciencia de que si juzgo, me estoy juzgando, que si condeno, me estoy condenando, mi película va a seguir igual. Se va a seguir proyectando lo mismo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? El único propósito de estar aquí, el señor Morna Simeona, es recordar quién soy. La autoidentidad. Esa es mi esencia. Esta autoidentidad funciona desde ella por inspiración o memoria. O estoy en inspiración o estoy en la memoria. En ese subconsciente que dijimos, donde están todo ese almacén de las memorias, están los recuerdos que se repiten y se manifiestan en nuestra experiencia cotidiana. Y nos impiden que estemos en contacto con nuestra mente divina, obviamente. El subconsciente es el que crea la realidad, la experiencia que vivimos de acuerdo a las creencias que tenemos. Las personas piensan que crean su realidad por los pensamientos conscientes, los que tengo con mi cerebro. Si pienso
se me manifiesta. Por ahí a veces tenés suerte y se te manifiesta. Pero no. Es el subconsciente el que crea la realidad. Y esto está bueno que nos hagamos conscientes si es que queremos sanar. Si no, vamos a seguir entretenidos acá, dando vuelta a la calecita y no importa. El amor, ya les dije, espera. Es muy paciente. Tiene una paciencia infinita. Y nunca nos abandonó. Jamás Dios nos abandonó. Es una idea que tenemos nosotros, de que Dios nos abandonó. Que nos expulsó del paraíso. Entonces, si estoy siempre enganchado a mis memorias que están en el subconsciente, ¿no? Haciéndole caso a ese niño interno que está enojado, que lo único que pide es que lo abrace un poco y que le preste atención, no, inspiración no va a venir nunca. Siempre voy a estar en las memorias, o sea, en el subconsciente. Para reparar todos estos recuerdos, ¿no? Estas memorias, el Ho'oponopono nos dice que pueden ser transformadas en vacío, que es lo que yo les decía hace un rato del espacio. Esto solamente lo puede hacer la inteligencia divina. Solamente la inteligencia divina, actuando a través de nosotros, puede borrar las memorias. Yo no borro memorias. Yo solo tomo la decisión de empezar la limpieza, no de borrar las memorias. Yo no puedo decir, ay, estoy borrando, estoy limpiando. No, no, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy repitiendo las palabras para que la limpieza se ponga en marcha. Pero lo que pase es asunto de Dios. Esta mente que les contaba, la supraconsciente, ¿sí?, que está conectada siempre a la divinidad, que viene a ser como nuestro transmisor, nuestro conector con esa inteligencia divina, de la verdad. Esa parte de la mente puede ver la verdad y no es afectada por las memorias. Esta mente, que está siempre unida a la inteligencia divina, ve que siempre está todo bien. Es la parte loca de nuestra mente, la que está enganchada a las memorias, la que cree que sufre, ¿sí? Porque esos recuerdos se repiten. El personaje, este que nosotros creemos ser, no sabe quién es. Nosotros no sabemos quiénes somos, por eso sufrimos. Porque si supiéramos quiénes somos, no sufriríamos en absoluto. Y no es real. También es un conjunto de memorias nuestro cuerpo. Y sin embargo nosotros, ¿cuánto lo defendemos? Ese pensador que todos tenemos en la cabecita acá, en la mente, el intelecto, ¿no?, cree que decide y que él tiene voluntad propia y que puede cambiar las cosas, como les dije antes. Ese es el que ocasiona todos los problemas. Eso se llama resistencia. Yo no sé lo que es un problema, porque no sé este problema de dónde vino, no sé la causa, no tengo ni idea. Es mi punto de vista limitado, pequeñito, que patalea y dice, pero yo sé cómo son las cosas. Que quiere tener razón. Bien. Pero mi mente consciente o conciencia puede recibir esa inspiración si yo pido ayuda o, como dice el Ho'oponopono, hago la limpieza, inicio el proceso. Para que ocurra la inspiración, me dice el doctor Len, tiene que haber un espacio limpio de recuerdos, aunque sea por un momento. Un momento, ¿sí? Yo no necesito estar todo el día con la túnica y no. Son instantes, momentos que me tomo, en los cuales, ¿sí?, me quedo en silencio, y me doy cuenta de quién soy realmente. Dejo de escuchar al parlanchín, ese parlanchín. El parlanchín, o la radio o colonia, no sé cómo le quieran llamar, para la transmisión cuando yo decido cambiar de canal. Ahora, mientras yo quiero seguir mirando ese canal, bueno, voy a seguir enganchado en el canal.
Pero si yo hago uso de mi voluntad, ese quiero, quiero realmente, todo se pone en marcha, automáticamente. ¿Pero quiero realmente? ¿O quiero que me venga una solución desde afuera? Quiero que me caiga el maná del cielo que venga el maná. Claro, eso creíamos antes, pero ahora ya no lo creemos. Entonces, hay que darnos cuenta de que lo que vemos cerrado en el otro, salir de ese juego tontillo, le llamo yo. Ay, lo que ves en mí está en ti, lo que ves en ti está en mí, todo ese paparruchada que de la nueva era, otra paparruchada. Entonces estoy, ay, si yo veo que ella es envidiosa, entonces yo soy envidiosa. Eso es lo que tengo reprimido. No, no, no. Yo, lo que yo veo errado, que yo juzgo en el otro, es un programa en mi mente que me dice que eso está mal. Yo me creí, que vamos a suponer que comer carne, vamos a hacer, por hacer un ejemplo, ¿no? Está mal. Está mal. Para mí eso está mal. Entonces, viene un otro que come carne, yo soy vegana y digo, ¡qué mal que estás! Eso no se hace. Vos tenés que ser espiritual como yo, que soy tan bueno, que solo como tomate y lechuga y no mato a nadie. Bien, eso es una creencia grande. ¿A ustedes les parece que a Dios, la divinidad o como le quieran llamar, le importa si yo comí la vaca o me comí la ensalada de tomate? ¿A quién le importa? A esta, que es la que yo creo ser, a la cual defiendo con todas mis garras y uñas. Hagamos carteles, salgamos a manifestar. Basta de comer carne. Yo la verdad que todavía sigo sin entender. Porque nos preocupamos porque Pepe come carne y capaz que, no sé, en la casa de al lado está Juan pegándole a la mujer. Ah, no, pero eso está bien, se lo merece. Esa es una desgraciada. En cambio, comer la vaca, no. Qué malos que somos, comemos vaca. A ver, si a vos te gusta comer la lechuga de tomate, comes la lechuga de tomate y dejas que el otro coma la vaca. Y no pasa nada. Es un programa mental. Esto no es para cambiar el mundo. No, nunca vamos a poder cambiar el mundo. Eso es una utopía. Que nos creímos todos juntos de que hay que arreglar todo ahí afuera, tener todo en orden, para que yo esté en paz. Claro, cuando ya nadie, todos sean veganos, cuando ya nadie tire un papelito al piso, cuando seamos todos educados y nos digamos hola, buenas tardes, y no nos olvidemos saludar, hagamos todo eso, y el mundo mejor, todos vamos a estar bárbaros. No. Vos tenés que enfocar en vos, en tu mente, tu trabajo. La paz empieza conmigo, no con el vecino, conmigo. Que me revienta lo que hace el vecino. Tráelo a tu mente. Sentí. ¿Por qué te revienta lo que hace el vecino? Si a vos te revienta, ¿a quién le está reventando? A ver, no, a vos. Responsabilidad. Siento mi bronca. Siento mi dolor. Porque esto es un escapar del sentir. Siempre. Acá lo que estamos haciendo es ver a qué lado pateamos la pelota fuera de la cancha. No importa, para allá, no importa. La culpa la tiene otro, el gato, el perro, el ratón que está allá, no sé, cualquiera, menos yo. ¿Bien? No, no, responsabilidad. ¿Quién es el que percibe? ¿Quién es el que experimenta esto? ¿Quién es el que está sintiendo la bronca? ¿Soy consciente de que soy yo la que estoy sintiendo la bronca? ¿Soy consciente de que soy yo,
yo, cuando digo yo, es quien yo soy, ¿eh? No el personaje. El que está juzgando esta situación como incorrecta, como que esto no debería estar pasando, ¿soy consciente o quiero seguir culpando? ¿Me lo pregunto? Hay que preguntárselo a cada instante. Porque si no estoy en paz, es porque todavía hay mucha limpieza para hacer. Muchas memorias a las cuales estoy aferrada totalmente. No sé cuáles son, pero están ahí. Porque si no, yo no estaría sufriendo, ni estaría enojándome con el mundo, ni estaría quejándome de lo que pasa allá afuera. Estaría en paz. ¿Pero qué es estar en paz? Estar en paz es estar tranquilo, haciendo om, no. Estar en paz es estar bien con lo que hay. Aceptación profunda de lo que es. Eso es paz. Ese es un poder supremo. Ese sí que ahí la mente tiene un poder total. Los fotogramas de la película empiezan a cambiar un montón. Se dulcifica todo cuando acepto lo que es. Pero yo estoy en resistencia a lo que es. Y hay una parte de mi mente que me pone tipo como me subí a la moto, la Kawasaki, estoy así. Ay, no, voy a repetir mucho. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ay, sí, no, tenía que repetir mucho. Obsesionado. No, esto es algo que se hace desde la paz. Desde un sentir de gratitud. No que estoy como un loro, gracias. No. Pero mientras tanto hay una parte de mi mente que está pensando que el vecino de enfrente me rayó el auto la semana pasada, ya va a ver ese desgraciado. Ay, pero voy a decir gracias. Bueno, ay, otra vez me vino el pensamiento, ay, me rayó el auto, qué desgraciado. Ay, no, pero voy a decir gracias. Y así estoy, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada porque estoy enfocado en lo que me hicieron, en lo que me pasó y en lo que no me debería haber pasado y en lo que capaz que me pasa, o no sé qué pasará por ahí. Por la duda me defiendo, porque no sé qué me puede llegar a pasar ahí, ¿eh? Así, en ese miedo constante está nuestra mente. Conciencia, hay que tomar mucha conciencia. Conciencia. Responsabilidad. Al observar en mí el problema, o sea, las memorias que están causando esta situación, y ofrecerlas a la divinidad. Lo que está mal no soy yo, sino las memorias que están tocando mi mente subconsciente. Yo no estoy mal. Nada de juzgarse. Es un programa. No hago Ho'oponopono para cambiar el personaje, para que el personaje ahora sea más bueno. No. Hago Ho'oponopono porque yo quiero recordar quién soy. ¿Quién soy? Después voy a responder las preguntas, ¿eh? Porque si no, entonces no puedo hacer todo. No puedo. O la inspiración o la memoria. Pero, entonces, es solo el programa. Es solo el programa lo que está mal. El programa mental en el que estamos todos. O sea, que hay que cambiar el chip. Es lo que está mal. Entonces, practicar el perdón da resultados siempre. Si le doy un enfoque desde la no dualidad, o sea, no dualidad. Bien. ¿Qué es ser enfoque desde la no dualidad? Que dejo de pensar que Silvina está haciendo Ho'oponopono para que se arregle la situación del país o la situación de Pepe, o que cambie esto, o a ver si me viene un cantazo, Dios me manda unos dólares y me puedo comprar algo. No. No dualidad significa que yo sé que solamente hay uno, que no hay nada allá afuera. Bien, que soy la conciencia. Si se utiliza este Ho'oponopono como herramienta para cambiar lo que sucede ahí fuera, estoy
no aceptando, estoy rechazando lo que está pasando en mi película. Quiero atraer cosas, quiero manipular lo que sucede. Y así el Ho'oponopono no da resultados. Si ustedes lo quieren seguir practicándolo así, sigan. Yo ya lo hice mucho tiempo y no me dio ningún resultado. Yo les cuento mi experiencia. Si lo quieren seguir usando para cambiar cosas allá afuera, que pase lo que ustedes quieren, bárbaro, lo sigo haciendo. Pero no es el propósito de Ho'oponopono. Entonces, acá tengo una explicación, ¿no? A ver, que les quiero compartir para que Ho'oponopono funcione realmente. Si digo, lo siento, es porque yo estoy sintiendo que algo no lo estoy percibiendo bien. O sea, que me estoy sintiendo mal con esto que estoy percibiendo. ¿Quién lo está percibiendo? Yo. Y quiero percibirlo de otra manera, porque me doy cuenta de que estoy mal. Cuando digo, perdóname, ¿qué estoy diciendo? Me perdono por esta percepción que estoy teniendo, que no tiene consecuencias, y de la que soy totalmente inocente por estar percibiendo así. O sea, no me culpo. Tengo la voluntad de cambiar mi percepción y pido ayuda. ¿Sí? Supongamos persona X ahí y estoy yo. Y esa persona X me provoca un terrible sentimiento de que le quiero dar un palo por la cabeza, vamos a suponer. Bien. Bueno, como estoy practicando Ho'oponopono, no le voy a dar el palo por la cabeza. Voy a decir gracias. Bien. Pero siendo consciente de que me estoy perdonando porque yo soy la que tengo ganas de pegarle el palo en la cabeza. No por lo que la persona está haciendo. Yo no me enojo por lo que el otro hace. Yo me enojo por cómo yo interpreto lo que los otros hacen. Porque yo creo que los otros son culpables porque yo me quiero sentir inocente. Y así no funciona la cosa. Para poder sentirme inocente, tengo que ver al otro inocente. Hasta que yo no vea que el otro es inocente, no voy a poder sentir mi inocencia. Porque así funciona el juego de Dios. Dios no tiene preferidos. No tiene preferidos. Dios no entiende nada de diferencia. Todo esto es un invento nuestro. Digo gracias porque me da la oportunidad de sanar una creencia inconsciente en mi mente. Miren, una creencia inconsciente en mi mente, no en la mente de fulano, no, en mi mente, de la cual está surgiendo esta situación que genera conflicto. El conflicto siempre está en mi mente. Yo soy el que estoy percibiendo conflicto. ¿Bien? Y digo te amo porque acepto que esto que está en mi mente, ¿sí?, es mío y quiero cambiar esta creencia. O sea, quiero amar. Quiero amar. Siempre. ¿Quiero amar siempre? ¿O quiero atacar siempre? ¿O quiero defenderme siempre? ¿O quiero tener razón siempre? ¿Qué quiero? El amor no pide nada. El amor ama. ¿Quiero amar? ¿O quiero todas esas otras cosas que recién dijimos? Frase. Frase para practicar el Ho'oponopono, les dejo, que es muy efectiva. Bueno, acá empezamos con la palabra. Ustedes digan la que les gusta. Divinidad, Padre, Espíritu Santo, Maestro Interno, Dios, etc. Virgen María. Como les guste, ¿sí? A mí me gusta Padre, pero hay quienes no les gusta. A mí me gusta Maestro Interno, pero hay quienes no les gusta. Y acá estamos para respetarnos todos, ¿no? Entonces cada uno dice la que le gusta. ¿Quieren decir divinidad? Dicen divinidad. Así que ponemos puntos. Pip, 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 pip. Divinidad, Padre. Ahí están el pip, 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 pip. Sana aquello que hay en mí, que es la causa real de este sentir.
Te la repito. La voy a decir con padre, ¿eh? Padre, sana aquello que hay en mí, que es la causa real de este sentido. Porque yo la causa real no la conozco. Si yo creo que sé la causa de este sentir, es porque yo creo que sé por qué me siento así. Y yo nunca sé por qué me siento así. Solo sé que me siento así. Y no hay ningún problema en sentirme así. Lo que sí me tengo que dar cuenta es que me siento así y me quiero sentir de otra manera, porque yo no estoy aquí para sufrir. ¿Bien? Pero tengo que pedir ayuda. Entonces, acá tenemos la frase. Esta repítanla mucho porque les va a dar mucho resultado. Esta sí les puedo garantizar. Les va a dar mucho resultado. ¿Qué estoy haciendo con esta frase? Tomando responsabilidad por lo que siento, sin rechazar la emoción. O sea, no estoy sintiendo y al mismo tiempo estoy, ay, no debería sentirme así, yo que soy tan espiritual, bla, 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 bla. No. Siento lo que siento. Punto. No pido que se marche. Ay, que se me vaya, que se me vaya. Ay, que se me vaya esto que... No, tampoco. Que desaparezca, que desaparezca, que desaparezca rápido. Tampoco. No, 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 no. Siento sin rechazar lo que siento. Pido que se sane la causa. Y estoy así, reconociendo que no sé. No tengo ni la menor idea de por qué corno me siento así ahora. ¿Cuál es la causa? No lo sé. La causa no es esa persona, no es esa circunstancia, no es el perro, no es el gato, no es el presidente. No, no, no. Ellos no. La causa está muy profunda, enterrada en las bóvedas de mi inconsciente. Y yo no tengo ni idea porque lo he olvidado. Y como no sé, y por más que piense, 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 como me dice la mente loca, no me va a venir el por qué, dejo de decir por qué y empiezo a decir no sé, porque no tengo ni idea. Y ese no sé, ¿sí?, es un vaciar la mente. ¿Sí? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo práctico. Me siento como me siento ahora, ¿no? Me viene una emoción. Puedo cerrar mis ojos y sentir. Puedo repetir el yo siento, que es muy bueno porque me centra en el sentir. Yo siento. No sé por qué me siento así. No sé cuál es la causa de este sentir. Entonces ahí pido la ayuda. Padre, como les dije la frase hace un rato, ¿no? Sana aquello que hay en mí, que es la causa real de este sentir. Y esa mente que sabe, ¿sí?, que es con la que nosotros estamos totalmente desconectados, viene en mi ayuda, porque yo me corrí un cachito, dije que no sabía nada. Y esa parte de mi mente es la que limpia, la que sana, ¿sí? Y lo van a notar porque van a ver el milagro. ¿Qué milagro? No lo sé. Solo pasa lo correcto. Entonces, este es un soltar, es un no tener expectativas, es un asumir responsabilidad sin sentirme culpable por lo que me está pasando. ¿Sí? Es el darme cuenta de que es solo una interpretación errada y que todo error es solo un error. Que equivocarse no está nada mal. Todos aquí lo hacemos, todos. Entonces, percibí mal. Bueno, esto se puede sanar. Bien. Pido ayuda y hago todo el proceso. Y listo. Y se arregló todo. Se arregló lo que yo creía que estaba desarreglado, porque en realidad nada pasó, pero yo ahora voy a creer que se arregló, porque me voy a sentir con esa paz
en esa aceptación de que lo que está pasando está bien como está, que es correcto. Ese es el fundamento. Bueno, voy a saludarlos un poco y ver si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, Valquiria dice que eso lo está viviendo. Buenísimo. Valquiria. Lisandro, bienvenido. Soledad. Juan Carlos. Sí, si cada uno, miren lo que dice Juan Carlos acá, muy bonito. Si cada uno tratara a los demás como le gustaría que lo trataran, todos fuéramos felices, claro. Sí. Bueno, Marisol dice que no come carne por salud. Está bien. Yo tuve una época de vegetariana, así, después la dejé. Son momentos, son etapas. Bien. Sí, hay una creencia. Eso también tiene que ver con las creencias en la alimentación. Si yo creo que tal alimento me hace mal, no lo como. Por ejemplo, no sé, yo el año pasado me operé de la vesícula, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo. Y bueno, hay ciertos alimentos que no los puedo comer porque me hacen mal y no los como. Y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí creemos que somos cuerpos. Y bueno, si nuestro cuerpo rechaza ciertas cosas, pero yo lo decía a un nivel más profundo, o sea, el no juzgar al otro, porque hay personas que, bueno, lo tienen como un especialismo, ¿no? Yo soy especial porque soy de esta manera, ¿sí? Tengo estas ideas, sostengo mis ideas, ¿no? Más profundo. Sí, bueno, sí, Marisol, te vuelvo a decir, sí, pero bueno, lo importante es que si, por ejemplo, vamos a suponer, vos decidís, porque vos crees, porque estás segura y porque a vos te hace sentir bien no comer carne, no comes carne, y punto, ya está. Pero no juzgo al que la come, ¿sí? No creo que porque la gente mata a los animales es mala, ¿sí? Y lo juzgo y pongo cosas horribles en él, porque hay personas que ponen cosas ofensivas en el Facebook, en cualquier lado. No, no, es lo que pasa. O sea, no pasa nada, ¿sí? Porque no somos este cuerpo. Porque, a ver, la otra vez lo escuché a Nika Hernández que explicaba, hablaba de la alimentación. Y él conversaba con una persona que era, que era totalmente vegano y bueno, comía todo así sano y qué sé yo. Y contaba que esa persona, sus abuelos, comían cualquier cosa. Yo te digo, yo tuve mi abuela paterna, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer un huevo frito y comía sándwich de jamón y queso todo el tiempo, ¿viste? Y vivía hasta los 97. Qué sé yo, y tenía un espíritu y una cosa, o sea, y no sé, ¿me entendés? Nunca tuvo, no tenía ninguna enfermedad, o sea, se murió porque se cayó de viejita y lo operaron y no resistió la operación, pero no sé, ¿me entendés? O sea, el problema son las creencias, o sea, acá lo que tenemos que entender que nuestras creencias inconscientes dirigen nuestras vidas y que hasta que yo no cuestione mis creencias, y me dé cuenta de que si realmente eso es verdad o no para mí, voy a seguir sometido a mi subconsciente y me va a seguir dominando. ¿Bien? Los cuerpos están destinados a morir, a enfermar. No es porque yo haga Ho'oponopono, porque haga el curso de milagros, o porque haga el seno, no sé qué sé yo, qué cosa, ni millones de caminos. No me va a pasar nada. Yo tenía una amiga que era muy espiritual, muy espiritual. Ella de la comida, de que la salud, de que no sé qué, hacía el reiki, hacía el no sé cuánto, no sé todas las cosas que hacía, que de la acupuntura, bueno, no sé, un montón. Yo aprendí un montón de cosas con ella, la verdad, muy, muy bonita esa etapa de mi sueño. Pero resulta que un día llamó por teléfono y ella tenía, creo que 53, 54 años, y me dice, no, no está más. ¿Cómo que no está? No, se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, iba a cruzar la calle, le atropelló una moto y la cabeza dio contra el asfalto y se murió. ¿Me entendés? Y me cuidé mucho tiempo. No sé.
Yo, esas son creencias y yo ahí en ese terreno no entro. Yo respeto totalmente cada conciencia, cuida su cuerpo a la manera que le guste. Si le gusta eso, vive así, vive así. Si le gusta, vive de otra manera. Lo importante es lo que siento, no lo que como. Como dijo Jesús, no es lo que por tu boca entra lo que te contamina, sino lo de que tu corazón sale, ¿sí? De tu boca sale, perdón, porque de tu corazón procede. Así creo que es la frase. Y es lo que de nuestro corazón procede, ¿sí? Porque Dios solo sabe lo que sentimos. Cuando uno toma conciencia de que en realidad soy el sintiente, soy el que experimenta esto, y que, ¿qué es lo que me voy a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Ah, un cuerpo que no comió tales cosas y se cuidó. No. No sé, a Dios no le importa todo eso. Entonces, está bueno que nos comuniquemos con esa parte, porque esa parte es la de nuestra mente, es la que sabe qué es lo que tengo que comer, qué es lo que no, todo. Es una comunicación perfecta. Es más, estamos ahí. Estamos en comunicación, pero creemos que no. Por eso creemos que sufrimos, porque todo es una creencia. Cuando yo deje de creer, ¿sí? Y conozca a Dios, deje de creer en Dios. No, no. Dios es. Y lo conozca a Dios. Y sepa que yo soy Dios, porque es mi Padre. Y que yo soy como Él. Y que todos mis hermanos son Dios. ¿Cuál va a ser el problema? Ninguno. No me importa si como carne, si no como, si no. Son creencias. A ver, Alba. Bueno, Helen, que se estaba riendo por ahí. Marta, Luz. Cristina. Alma. Ya saludé. Liliana. Joan. Marina. Maybe Line. En lo positivo. Sí, pero ahí, eso un día podríamos hablar de la autoestima, en Maybe Line, porque la autoestima ligada al ego no es buena. O sea, esto no es para cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, ¿sí? Y ahora ser mejor, porque mientras yo crea que me tengo que mejorar, es porque creo que estoy mal y sigo atrapado en la culpa. ¿Quién me dice que yo estoy mal? A ver, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué yo estoy mal? Porque me comparo con otros. ¿Sí? ¿Y dónde están los otros? En mi mente. Maricelín. Bueno, gracias, Maricelín. A ver. Helen estaba que se reía mucho. Hoy nos reímos. Está bueno, hay que reírse. Elsa, María de Carmen Oliveira. Y a ver quién más estuvo por aquí. Dora, Silvana. Hola, Silvana. Ahora te veo. Juan Carlos, María C. Bueno, a ver, Valkiria, acá esta frase, bueno, que tiene la mente espantosa y que todo es negativo. Bueno, ¿ves? Ahí estamos, ahí tenemos el tema de la desvalorización. ¿Ves lo que creo? Creo que no valgo. ¿Quién me dice a mí que no valgo? ¿Quién me juzga? ¿Quién? Pregúntate, ¿quién es ese que te juzga? No sos vos. Esa no sos vos. Claro, y sí, Luz Ángela, claro, sí, hay una parte de tu mente que te va a decir que siempre lo estás haciendo mal. O que te preguntes, ¿lo estaré haciendo bien? Y no sos ignorante. Ignorantes acá somos todos cuando estamos en la inconsciencia. Cuando no somos conscientes de quiénes somos, estamos todos en la ignorancia. A ver, aquí nos salude Alma, a Shorle, a Marelis, a Liz y a Valkiria y a Adriana. Bueno,
chicos, gracias por estar acá, por acompañarme. Espero que, bueno, esto haya sido un compartir que nos ayude a todos, porque esto es un recordar continuo, ¿sí? Es un recordar continuo, nada más. Es un a cada instante, es un trabajo a cada instante. Los demás no me comprenden. Bueno, esa es otra parte de nuestra mente, Alba. Si yo digo que hay alguien que no me comprende ahí afuera, ¿no? Es porque yo no me comprendo a mí misma. Tengo que trabajar en esa parte y preguntarme por qué siento que no me comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que comprender? ¿Por qué me tengo que comprender? ¿Quién dice que yo me tengo que ser así, que tengo que... No necesito que los demás piensen como yo pienso. No necesito que los demás me aprueben. Porque si no, estoy creyendo que Dios es un Dios que no me comprende y que Dios no me aprueba, que yo estoy errónea. Otra vez estamos en el error. ¿Y para qué estamos diciendo gracias y practicando el Ho'oponopono? Para deshacer todos esos conceptos y esas creencias que tenemos acerca de nosotros. Para aprender a amarnos de verdad, como quien somos. Bueno, a ver, Elvia, que no la saludé. A María C., creo que te saludé allá arriba, ¿no? Bueno, Alba, mirá, acá confundidos estamos todos. Eso, vos no te enredes en tu confusión. Que te des cuenta que estás confundida, aunque vos no lo puedas creer, es un paso. Porque te estás dando cuenta que estás confundida. Entonces ahí vas a practicar para ver justamente la claridad que sos. Porque vos sos claridad, pero vos crees que sos confusión. En esto de las fechas no les puedo decir. Y les pido disculpas porque el tema es así. Yo tengo como acá una familia, ¿vieron? Tengo dos hijos chicos, adolescentes. Y bueno, entonces como que cuando tengo mis tiempos, ¿no? En que no hay tareas y no hay cosas, muchas cosas. Aprovecho y me siento un rato y hago el directo. Por eso no lo quiero publicar, porque tampoco quiero publicar y después resulta que, bueno, nunca se sabe lo que va a pasar y no lo puedo hacer. Y que muchas personas capaz que están atentas, están esperando que el directo. Entonces, por lo general a esta hora, a la horita más o menos como hice hoy, pero no sé qué días, ¿sí? Pero les voy a dar más partes porque... está bueno porque a mí me sirve, a ustedes les sirve, nos sirve a todos, porque es la única manera, ya les digo. Esto es un recordarnos continuo, un recordarme continuo. Practicá Valquiria con la frase esta que dejé. Después se las voy a poner en la descripción, en la cajita, ¿vieron? Del video abajo, donde dice mostrar más. Les dejo la frasecita para que la copien y la practiquen. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo. Cuando la vida quiera. Chao.